Id y haced discípulos, lección 12. Tu misión, evangelizar y discipular. Tema 27. Ve y haz discípulos. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en el último tema de la última lección de este curso de discipulado y evangelización. Con este tema responderemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué discipular? ¿Qué es el discipulado? ¿Y cómo discipular? Empezamos este curso con Mateo 28, 18 al 20 y terminamos de la misma manera. Y Jesús se les acercó a los discípulos habiendo resucitado, diciéndoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querido discípulo, este curso estará completo solo cuando tú recorras con otros el mismo camino que nosotros hemos recorrido contigo. Amén. Ahora te toca a ti. Ve y haz discípulos. Objetivos de esta lección: ayudarte a entender y a llevar a la práctica el proceso de qué es el discipulado, por qué discipular y cómo discipular. A manera de autoevaluación, con tus propias palabras, intenta responder a estas tres preguntas. ¿Por qué discipulamos? ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo discipulamos? Y también te animo a que memorices Mateo 28, del 18 al 20. ¿Por qué discipular? Uno, porque es el modelo que Jesús estableció con sus discípulos, comisionándolos a hacer lo mismo con otros. El proceso de la evangelización de una persona no termina cuando está ora para recibir su salvación en Cristo. En Mateo 28, 19 a 20, Jesús comisionó a sus discípulos a ser discípulos de otros y a enseñarles en los caminos del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La clave de la multiplicación y del avance del reino es el discipulado. Esta es la estrategia que Jesús usó. Se entregó a un puñado de hombres conocidos como sus discípulos. 2. Pablo instruyó a su hijo Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. En otras palabras, le estaba diciendo: pon en práctica lo que yo te he enseñado y luego enseña a hombres fieles para que ellos a su vez enseñen a otros. Timoteo tenía muchas responsabilidades en el desarrollo de la nueva iglesia de Éfeso, pero las instrucciones más importantes que Pablo podía darle desde la prisión y estando próximo al momento de su muerte tenían que ver con seguir su ejemplo y el modelo de Jesús de enseñar y discipular a los más jóvenes en la fe, para después enviarles con el propósito de multiplicarse en otros. 3. Porque necesitamos la ayuda de otros para que podamos ser fructíferos en el reino de Dios, como lo hizo Bernabé con Saulo.
Este fue el caso de Saulo, el que llegó a ser el apóstol Pablo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9, 26 a 28. Cuando todo el mundo estaba rehuyendo a Saulo, Bernabé le ayudó. Bernabé creyó en Saulo cuando otros dudaban de él. Bernabé le buscó, le apoyó y le ayudó a crecer en su fe. Todos necesitamos a personas como Bernabé en nuestras vidas, personas que se comprometan a animarnos, a discipularnos, ayudarnos a alcanzar todos los propósitos de Dios para nuestra vida. 4. La generación posterior a Josué fracasó por no seguir en los pasos de sus antecesores. En Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué se levantó la nueva generación después de Josué sin conocer a Yahvé? Porque el pueblo no obedeció a Moisés y el mandamiento que les dio de enseñar a la siguiente generación en los caminos del Señor. Y porque no les enseñaron, la nueva generación no estaba capacitada para servir a Dios fielmente y adorarle solo a Él. Y como consecuencia, vemos los desastres del libro de los jueces. Si queremos multiplicarnos en otros, es esencial que derramemos nuestra vida sobre la nueva generación de creyentes para estimularles a perseverar en la misma fe nuestra. 5. Dios nos ha hecho física y espiritualmente para crecer y desarrollarnos en una familia y a través de las relaciones con otros. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aunque cada uno de nosotros debemos tomar responsabilidad por nuestro propio desarrollo espiritual, siendo constantes en nuestro devocional personal diario y en la obediencia a Dios, también debemos estar dispuestos a ayudar a otros a crecer hasta su pleno potencial y a tomar su lugar en el cuerpo de Cristo. En el mundo cristiano, este tipo de enseñanza individual se llama el discipulado, porque es según el modelo que Cristo usó con sus primeros discípulos. Una de las metas más importantes que Jesús tenía era adiestrar a los hombres que le seguían para que multiplicaran su fe en otros. Los cristianos más experimentados también necesitan relaciones de este tipo para que puedan seguir creciendo espiritualmente. Estas relaciones proveen el apoyo mutuo y el ánimo que necesitamos para moldear nuestro carácter y nuestras actitudes para que podamos ser más como Cristo. ¿A quién te llama Dios a discipular? Querido discípulo, te animamos a disponerte para que el Espíritu Santo te prepare como padre o madre espiritual. La oración se puede ver como la preparación para concebir hijos espirituales, el evangelismo como el alumbramiento y el discipulado como la crianza de estos hijos. Debemos reproducirnos y ser un modelo para los que vamos a discipular. Tenemos que estar dispuestos a invertir nuestras vidas en sus vidas, poniéndonos a su lado para caminar con ellos hasta ver su pleno desarrollo en Cristo. Oremos al Señor
para que Él nos prepare y nos ayude a estar dispuestos a pagar el precio de ser discipuladores, para que no se pierda nada de la cosecha que Él nos está enviando. Amén. ¿Qué es el discipulado? Antes de definir qué es el discipulado, digamos que no es. Algunos piensan que el discipulado es solo enseñar la doctrina básica de la fe cristiana a los recién convertidos en preparación para su bautismo en agua, o introducir a los nuevos miembros en las doctrinas de la Iglesia. Este es el concepto más extendido entre nuestras iglesias. El discipulado es solo para los nuevos creyentes, no lo necesitan los cristianos antiguos ni los líderes de la Iglesia. Esta mentalidad produce un estancamiento permanente en el proceso de crecimiento y de madurez de los líderes y de toda la Iglesia, y esto paraliza el avance de la obra de Dios. Veamos qué era el discipulado para Jesús. 1. El discipulado es un acompañamiento, un caminar junto a. En Marcos 3:14 dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. En los evangelios no vemos a Jesús predicando a multitudes de personas él solo. No le vemos enseñando en una sinagoga o en una academia él solo. Siempre iba acompañado. ¿Por quién? Por sus discípulos. El discipulado es sobre todo un acompañamiento, un caminar juntos. Es compartir tu vida con el discípulo, como lo hizo Jesús. Permitir que vea cómo vives. Esta es la mejor manera de enseñar y guiar a alguien. Dejarles ver cómo practicas lo que crees en tu diario vivir. 2. Es ayudar a este compañero a desarrollarse en todos los aspectos de su vida. Así que el discipulado es más que solo sentarse con el discípulo y estudiar un manual. Es ayudarle a desarrollarse en todos los aspectos de su vida, en su carácter personal, el trato con su familia, el uso de su tiempo, su dinero, sus planes, en todo. Puede ser que pensemos que la persona que está en el púlpito es la que más puede influir en otros y ayudarles a crecer. Pero en realidad es aquel que camina con el creyente en el día a día. Discipular a otros y ser discipulado por alguien es uno de los mayores privilegios que un cristiano puede tener. 3. El discipulado es ser un modelo para otros. Pablo instruía a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. El discipulado conlleva la amistad, la fidelidad y el compromiso con los que estamos discipulando. El reconocer el potencial y los dones que tiene la persona e invertir tu vida en esa persona para capacitarle y potenciarle para que pueda ser todo lo que Dios quiere que sea. Si sigues este curso con tu iglesia o grupo de discipulado, podrás comprobar el valor de la metodología que sugerimos desde el principio. 1. Individualmente, tú sigues cada lección y tema haciendo una aplicación personal práctica. 2. En tu grupo de discipulado podrás compartir tu progreso y tus necesidades para ser escuchado y recibir ministración. 3. Estarás acompañado por un discipulador, pastor o maestro. Este discipulado personalizado de persona a persona tiene un tremendo valor. Uno de los mayores privilegios de un creyente es ser discipulado personalmente por alguien y, a su vez, él discipular a otros. Tan gratificante te resultará esta experiencia y este proceso que querrás
compartirlo inmediatamente con otros. ¿Cómo discipular? Jane Overstreet, en su enseñanza sobre cómo desarrollar nuevos líderes, ser líder, capacitar a otros para ser productivos, menciona 5 pasos que Jesús usó en el desarrollo de sus discípulos. Primero, los identificó, Lucas 6, 12 a 16, y los invitó a estar con él, como vimos en Marcos 3, 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Este paso nos habla de la necesidad de apartar tiempo para invertir en otros. Segundo, Jesús invitó a sus discípulos a caminar con él y hacer lo que él hacía, como podemos ver en Juan 13, 15, que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que servir de ejemplo o modelo para nuestros discípulos en lo que hacemos y animarles a hacer lo mismo que nosotros. Como decía el apóstol Pablo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11, 1. En tercer lugar, Jesús enseñaba a sus discípulos. En Marcos 10, 1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se puede enseñar de forma intencionada, usando un programa de estudio específico y proveyendo recursos para la persona que estás discipulando, como puede ser este curso. O se puede hacer de una manera más natural. Además de enseñar a sus discípulos de una manera formal, Jesús aprovechó cada oportunidad que se le presentó de forma natural para enfatizar las cosas que quería que aprendieran. Debemos ayudar a nuestros discípulos a descubrir sus dones y a entender en qué punto se encuentran en el desarrollo de su vida y ministerio. Para poder enseñar a tus discípulos según la etapa de desarrollo en que se encuentran, observa lo que está pasando en su vida cotidiana. ¿En qué áreas de su vida está trabajando Dios ahora mismo? Esto es lo que hacía Jesús, convertía la vivencia diaria en lecciones a aprender. En cuarto lugar, Jesús mostró su amor a los discípulos. En Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. También vemos el ejemplo de amor de Pablo hacia sus discípulos de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses 2, 8 a 12, les dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El amar conlleva expresar nuestros sentimientos y mostrar nuestro afecto. Conlleva dar afirmación y aceptar al que amas tal y como es, con sus cosas malas y sus cosas buenas. Amar es estar dispuesto a arriesgarte por la persona que estás discipulando. Es hacerte vulnerable con la persona, andar en humildad y no tener miedo a pedirle perdón o que vea tu debilidad. Otro aspecto del verdadero amor es pedir a la persona que rinda cuentas ante ti, para que puedas hablarle con libertad en lo que se refiere a su necesidad de cambiar. Y finalmente, amar es orar regularmente por la persona que estás discipulando, como Jesús intercede continuamente por nosotros. Romanos 8, 34. Y en quinto lugar, Jesús envió a sus discípulos para que ministrasen a otros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21.
es necesario que nuestros discípulos aprendan a su vez a multiplicar su fe en otros. En todo este proceso tendremos que escuchar sus sugerencias y permitir que estén involucrados activamente en el ministerio. Cometerán sus errores, pero es parte del proceso de aprendizaje. ¿Estás dispuesto a compartir tu vida con la persona o personas que el Señor te da como discípulos? ¿Qué impedimentos tienes? ¿Piensas que todavía no estás preparado para este trabajo? ¿Hay falta de compromiso por tu parte porque esto representa una incomodidad para tu diario vivir? ¿No te sientes capacitado porque todavía no estás poniendo en práctica todo lo que has aprendido en este curso? Te animamos a entregar todos estos impedimentos al Espíritu Santo para que Él te capacite y te ayude a despojarte de ellos. De esta manera podrás crecer y llegar a ser un padre o madre espiritual y un guía de las ovejas que Él está encomendando a tu cuidado. Quizás te ayude el leer lo que el Señor hizo con Pedro en San Juan 21. Si quieres, ora al Señor ahora mismo y disponte para Él y para tus discípulos. Usa los pasos de esta última sección como discipular para lanzarte a la nueva aventura de ganar para Cristo a una persona que Dios haya puesto en tu corazón y a discipularla. Al mismo tiempo, es bueno que tú sigas siendo discipulado por alguien para que puedas seguir creciendo espiritualmente. Para aprender más, te sugerimos, uno, que leas el Evangelio de San Juan desde el capítulo 13 para ver cómo trató Jesús a sus discípulos y qué aspectos trató en la vida de ellos. Dos, te recomendamos que leas el libro titulado ¿Eres tú, Señor? Ese es el título. ¿Eres tú, Señor? De Loren Cunningham, fundador de Juventud con una Misión. Además de ser todo un manual sobre cómo escuchar la voz de Dios, es una historia fascinante sobre cómo un puñado de inexpertos jóvenes obedecieron el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, y se convirtieron en una de las mayores fuerzas misioneras que existen actualmente. ¿Eres tú, Señor? No te pierdas lo último, un breve resumen de cómo terminar este curso de discipulado. ¿Cómo terminar este curso de discipulado? Suma y sigue. Enhorabuena, has completado estas 12 lecciones. Hemos terminado el ciclo. Empezamos hablando de cómo puedes ser discípulo y terminamos con el tema de cómo puedes hacer discípulos de otros. Esperamos que hayas disfrutado plenamente de este curso, aunque a veces el camino haya podido ser un poco pedregoso. Esperamos que los objetivos de cada lección se hayan cumplido o estén en camino de cumplirse. Seguro que puedes dar testimonio de que la relación con tu discipulador ha sido de ayuda en tu progreso espiritual durante estos meses. Confiamos en que responder a las preguntas de aplicación de las lecciones te haya ayudado a captar los principios espirituales que hemos intentado transmitirte y que puedas vivirlos día a día. Tenemos la confianza de que este curso te ha ayudado a consolidarte en tu fe, en tu salvación y en una vida de discipulado. Nuestra oración es que el Señor te ayude a ser obediente y a dar pasos de fe decididos en el bautismo, una vida disciplinada de oración diaria y lectura de la Biblia, y en ser miembro activo de una iglesia. Seguro que en esta obediencia
El Señor ha comenzado a revelarse a ti como Padre de amor y a sanar heridas emocionales y espirituales para que tengas una confianza en Él, aún en medio de las pruebas más difíciles. ¿Podemos detenernos en estos momentos y levantar un altar de adoración al Señor y llamarle Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Por tanto, creemos que Él nos seguirá ayudando. Aleluya. Él es digno de adoración y acción de gracias por haber traído una liberación tan grande a tu vida y por haberte dado una gran victoria sobre Satanás, por haberte llenado con su Santo Espíritu y porque estás siendo más sensible a su guía y tomando decisiones según la voluntad de Dios. Alabamos a Dios contigo porque el Señor Jesucristo es eso, es Señor de cada área de tu vida. Y ahora estás disfrutando de la comunión cristiana de tus hermanos en una iglesia local. Claro que sí. Y damos gracias a Dios porque por esta maravillosa aventura de fe y madurez al disponerte tú para discipular a otros. Te alabamos, Padre, porque este curso discipulado será usado por tu Santo Espíritu para preparar el camino para que tu reino venga con poder y gran gloria a España y a las naciones en esta hora de prueba para el mundo entero, cuando tú estás sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que solo permanezca en nosotros un reino inconmovible. Aleluya. ¿Qué os parecería concluir este curso discipulado con una fiesta para celebrar juntos y dar testimonio de las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en vuestra vida y en la de los compañeros, para bendecir a Dios y para bendecirse mutuamente en las metas que todavía tenemos por delante? Que Dios os bendiga.